Hello guys. ¿No? Hello, hello, good afternoon. Good afternoon, teacher. How are you, Conchi? Fine. Excellent. Thank you. Well, welcome to the class. Thank you. Excellent. Hello, lady. How are you doing today? I'm great. Thank you, teacher. Excellent. Welcome to the class. And the other ones, las demás no me quieren hablar hoy, creo. No me quieren hablar. Good afternoon, teach. Hello, good afternoon, Melissa. How are you? I'm fine. Excellent. Bueno, guys. Hoy les tengo una noticia, pero vamos a ver. Voy a esperar que se me conecten un par más. Please. Ya no, ya la puntualidad me la están perdiendo, my goodness, ¿qué me les está pasando? Digo yo. O resulta que hoy todas están ocupados. This day. Maybe. It can be. Welcome, Gloria. How are you? Oh, se está poniendo los auriculares. Okay, it's fine. Okay, guys, excellent. So, welcome to the class. Thank you so much for being punctual. Y les tengo la noticia que me di cuenta, revisando el material, que vamos bastante adelante, you guys, sin darnos cuenta. Bueno, no bastante adelante, un par de temitas adelante. O sea, me da un tiempo de volver a reforzar cualquier tema que les haya quedado dudas. Entonces, me gustaría que si quieren de manera privada, me escriban aquí al chat, elijan inglés corporativo y me digan qué tema ha sido o es difícil, quieren que lo vuelva a repetir, quieren que les vuelva a explicar y yo lo vuelvo a explicar con gusto. O si tienen problemas en la plataforma, revisamos la plataforma, vemos qué ejercicio hay problema y lo hacemos together. O si hicieron un ejercicio en la plataforma, les salieron todas buenas, pero no tiene idea de por qué les salieron buenas, fue de puro Team Marín, también díganme y lo podemos hacer para comentarlo y ver cuál es, por qué y cómo se resuelve. Entonces les dejo este momento el chat ahí para que me escriban cualquier tema que quieran que refuerce. Y si no quieren que refuerce ningún tema, pues vamos a continuar con otro tema para el día de hoy. Quisiera hacer una consulta sobre el curso 4. Uh-huh. El último ejercicio en la primera, no, en la segunda consulta no nos acepta, sale error, lo pongo de varios con la apóstrofe abreviado, pero me sale siempre incorrecta. Ok, ¿me dice de nuevo cuál es el número del ejercicio? Es el número 4 en la plataforma. Uh-huh, en la plataforma, denme un segundo, voy a entrar. Principiante 1, sección 4. Uh-huh. ¿Y el ejercicio es el 4 qué? El último del 4. Vete, ay, ¿por qué me sacaste ahora? Ok. ¿Y Concepción quiere decir algo también? Sí, teacher, en la plataforma yo hice un ejercicio que me salió bien, pero no sé cómo lo hice. ¿No sabe por qué? Un listening, dice que es Mary. Ah, ok. Sí, varias personas han tenido problemas con eso. Pues dice, deme un segundito. Yo lo hice. Ok, Emperatriz, ¿este?
Sí. ¿Qué parte? Es, permítame. En la 1, pero. Uh-huh. En la 1 donde dice, is Bruce wedding? Wedding. A light green jacket? Uh-huh. Yo le he puesto, no, he's not. Se lo he puesto abreviado con el apóstrofe okay. He's. Resulta de que not. Aquí, por algún motivo, pensaron que sí era una light green jacket y la respuesta creo que es yes, it is. Yes, he is, perdón. Creo que es por eso. A ver, verifiquemos bien. Puedo estarme equivocando. Yes, ve. Entonces lo toma como que fuera así, una fuera una light green jacket. Para mí no es light green jacket. Ajá, ajá. Pero ahí dice que sí. Así que pongamos esa respuesta. Ay, pero no sabe cómo nos hemos dado. Pero siempre me sale que no. ¿Será la abreviación? Lo está escribiendo como yo lo tengo. Sorry. ¿Así lo está escribiendo? Permítame, me saldré del chat. Ajá. Sí, yo así lo había escrito en la mañana y tampoco me salía. Yes, he is. Ajá. Probablemente le está dando un doble espacio. Le voy a mandar aquí en el chat. No, para el punto. Que... El punto es lo que no le he puesto nada más. Pero no... Oh, ok. Escribamos el punto, no sé si sin el punto. Sí, con el punto se acepta. Ok, recuerden que esto es una plataforma, que okay, es un sistema, no es una persona pensante como nosotros, ¿verdad? Entonces, entiende lo que le han dicho que es correcto. Ok, entonces, y esto es lo que le han dicho que es correcto y eso es lo que va a aceptar. Right? Bien. Conchi me dijo, ¿en cuál era el error? ¿Cuál ejercicio era el que hizo? No sabe cómo. Tiene el micrófono apagado, Conchi. Hello. Sí, es, yo creo que ya es en el ejercicio 5 donde, de un audio donde, ¿qué es lo que está haciendo Mary? Ok, sí, ahora me escribieron en la mañana sobre ese problema, no sé quién me escribió, pero alguien me escribió. Yo fui Diana. Ah, ok. Sí. Ana me escribió en la mañana y también había un problema, ¿verdad? Pero ya lo hicimos ahí, lo resolvimos. Sí, en el 5.13, bueno, yo tuve el primero, sí, por el apóstrofe, pero en el último, sí, no encuentro qué es el sonido que está haciendo, porque le pongo trabajando, comprando, pero no me sale. ¿En cuál no le sale? En la última, donde dice what Mary done. Ok, ok. Vamos a hacer. Creo que este ejercicio ya lo he hecho en otras clases. O sea, ya me han dicho lo mismo de este ejercicio. Ok, vamos entonces. Ah, le voy a poner mute para que puedan escuchar bien los audios. Así que voy a silenciar a todos. Ok. Answer questions about each sound. 1. Two. So obviously, what is she doing in number two? She's swimming. Swimming. ¿Qué pasaba cuando termina vocal, consonante, vocal y solo es una sílaba? Doble consonante. Okay. So she's swimming. Okay. Veamos entonces next one. 3. Eating. Eating or eating? Eating. 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 Okay. Eating. She's eating. Eating. Okay. ¿Y cuál me dice eating. Que cuál me dice que es el problema, Ana? El mío es el último, el octavo. El octavo. ¿Y el de Conchi? Me too.
El octavo también. Sí. Y el séptimo también. Lo mío todo, teacher man, hacía el rato. Deme un segundo, ya les voy a decir. Just wait a second. Oh my goodness. Tienes que poner mucha atención, que no se le escape ningún detallito a uno. Correcto, eso es cierto. Espérenme, ya me quito esto aquí. Cheese, habíamos dicho swimming, ¿verdad? Y aquí es cheese eating. Ok. En el 4. Vamos a ver el 4. 4. Street next Wednesday night. So obviously cheese is washing to do. Now listen. ¿Cómo es? She is washing TV. For me is listen to radio. For you is listening to the radio. Yes. Okay, so I'm gonna check. Okay. Wait a second. Ah, me salí, rayos. ¿Cuál era el ejercicio, perdón? ¿Era el 5 qué? 13. 5-13, my goodness. Dame un segundito. She's watching TV. ¿Pero ya hizo ese ejercicio usted, lady? ¿Or no? Vale, vamos a poner aquí. No, miss, aún no. Ah, okay. She's watching TV. And number 5, ¿buena listen? 5. What is she doing? She is dancing. She is dancing. A menos que ella, uy, a menos que ella solo le guste escuchar la música y no bailar, ¿verdad? Number 6. Obviously, she's riding a bike. Riding a bike. Bike. Yeah. 7. 7. Play tennis. Obviously, play tennis. Playing tennis. Playing tennis. Okay, and the last one, el polémico. 8. Obviously. Grinding. Grinding. No, porque si estuviera grinding se escuchara un sonido como... Así sería grinding. ¿Y ahí qué sonido se escucha? Working. Working, working es relativo. Para todos es trabajar diferente. Pero ¿qué acción está haciendo específicamente? Grinding, sí. ¿Cómo? Tecleando. Tecleando, ok. ¿Cómo se dirá tecleando en English? Typing. ¿Es? Typing. Ok. Por eso no salía mal, obviamente. Me salió una mala. ¿Cuál me salió mala? ¿Cuál me salió mala? She's watching TV. ¿Por qué me salió mala? Deme un segundito, ya les voy a decir por qué está mala. Tal vez es un punto, ya les he dicho, un punto aquí todo hace la diferencia. O no dice TV, sino que television. Ah, no van a pasar.
A mí sí me salió con TV. Así, she is watching TV. Me salió. Yeah. Con... Eva. Sí, justo la que yo estoy poniendo no está. Tiene que llevar puntos. Okay, denme un segundo y ya les voy a mostrar cómo es. Ajá, así tendría que ser entonces. Con los puntitos. Se la voy a copiar para que la tengan ahí en el chat. Ahí está. Teacher, y es la misma plataforma porque a mí me salió sin puntitos. En sí, es la misma. Ah, en minúscula tal vez puede ser que lo agarre. Yo lo había escrito en mayúscula. Ah. Ok, puede ser. Es que hay muchos, muchas formas de respuesta, pero tenemos que ver cuál es la que da. Así que aquí están estos. Y ahí ya estamos todos. All good. Ok, ¿otro ejercicio en el que les pueda ayudar? Sí, teacher, uno que también es listening, que tenemos que elegir falling o rising. Falling or rising intonation. Creo que es un audio también. Vaya, ese tema. 4.7. Ese tema. Ajá. Vaya, primero le voy a mostrar un slide para que entiendan ese tema. Igual, tengo que explicar ese tema un día, así que no nos vamos a estar mucho ahí. Wait a second, porque escucho mucho ruido de fondo. Ya puse todos en mute. Ok, so this. Miren, para el rising and falling intonation, rising and falling intonation es que tenemos que tener en cuenta que hay preguntas que son cerradas, que solo se pueden contestar con sí o con no. ¿Verdad? Entonces, las preguntas que son cerradas tienen un rising intonation, o sea, una entonación que sube. Entonces, yo digo, is she getting up? Is she getting up? Subo al final de la oración. No es que voy a gritar al final de la oración, is she getting up? No, eso no es un rising intonation. Es la entonación que va, is she getting up? Is she getting up? Ok, entonces la última parte es donde yo hago fuerza en la voz, is she getting up? Ahora, las preguntas que son preguntas abiertas, que yo puedo dar una respuesta completa, no solo voy a decir sí y no, sino que tengo que dar una respuesta. En ese tipo de preguntas, la entonación baja, ¿ok? So, hace una bajada y dice, what's she doing? ¿Ok? What's she doing? Primero, aquí arriba subo, what's she doing? Is she getting up? What's she doing? ¿Lo sienten o no lo sienten? Está ahí, es leve. Ok, no es como que se va a sonar súper fuerte, pero está ahí. Es como cuando decimos papá y papá. Ok, no le vamos a decir a alguien, es que mire, la sílaba donde dice papá la va a pronunciar más fuerte y la gente no grita papá. No, ¿verdad? Papá, no, es papá. Escucha más fuerte la segunda. Papá. No, diferente a decir papá, ¿verdad? Papá. Eso es lo mismo acá. Is she getting up? What's she doing? What's she doing? She getting up? What's she doing? Y aquí no hay un secreto mágico más que usted aprenda a diferenciar las entonaciones. Pero me dice que es la oración, ¿es el cual? ¿El ejercicio qué? 5.7. Sin escucharla, sin escuchar podemos hacer ese ejercicio. ¿Ya sabe usted cuál es? No, según la clave que les acabo de explicar. ¿Qué les expliqué? A ver, si me dicen qué les acabo de explicar o quieren que les dé la respuesta nada más. A saber qué dijo, teacher, realmente. Yo cumpliendo minutos ando. No, Tichi, yo no, la verdad. Hay preguntas cortas y largas. No, pues. Ajá, ajá, preguntas teacher. Cortas y largas. Hay respuestas cortas y largas. Ajá. Y que dependen de la entonación. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Yo preferiría que lo volviera a explicar.
Okay. Lo siento, pero quería poner clara. Ok, yes, lo voy a volver a hacer, así como yo voy a preferir que me vuelvan a poner atención full a mí, porque si no, no me van a entender, ok. Entonces me ponen atención, toda su atención en este momento, ni siquiera les voy a compartir pantalla, quiero que me escuchen a mí y luego les comparto pantalla. Si la pregunta se contesta con sí y con no, la entonación sube. Y las preguntas que se contestan con sí y con no son preguntas cerradas, que empiezan con do you, o are you, is she, is he, que no necesitamos más para armar la pregunta. Solo el auxiliar o el verbo to be y la pregunta se va a contestar o con sí y con no. Si la pregunta se contesta con sí y con no, la entonación sube. Is she your friend? Yes, she is. Are you here? Yes, I am. Do you work here? Yes, I do. Am I your teacher? Yes, you are. Okay. Preguntas cerradas. ¿Qué son las preguntas cerradas? Aquellas que se contestan con yes o con no. Si mi pregunta se contesta con yes o con no, les estoy diciendo que la entonación sube o baja. Sube. Correcto. Más clave que esa, imposible. Ahora, si mi pregunta es una pregunta abierta y todas las preguntas abiertas van a iniciar con doble H, con WH words, porque ahí usted me da una razón, me da una respuesta completa, no solo me dice sí y no. Entonces, cuando mi pregunta es abierta, la entonación va a bajar. ¿Ok? Ya no sube, entonación baja. Explico. Where do you live? Where do you live? No digo where do you live. Digo where do you live? Where, alto, do you live? Where do you live? Why are you here? Why are you here? Lo que pronuncio más fuerte es la razón que quiero que me den. Entonces pregunto what, where, when, why, who, how, which. Todas las que son abiertas, preguntas abiertas que no se contestan con sí y con no. En esas la entonación que dije, ¿va a subir o va a bajar? Va a bajar. Va a bajar, correcto. Entonces por eso les explico. Con solo ver las preguntas, sin escuchar el audio, yo ya sé cuál va a subir y va a bajar. ¿Sí o no? Sí. Porque ya no necesito yo ver o escuchar y decir, ah, esta sube o esta baja. Claro que lo tengo que escuchar como para afinar mi oído y para tener conciencia de ello. Pero sin hacerlo, puedo saberlo. Entonces, les comparto pantalla que les estaba explicando y que ahí está bien, bien, bien explícito. Miren acá. ¿Se fijan? Preguntas cerradas. Arriba. Preguntas abiertas. Para abajo, ¿verdad? Lo mismo que les explicaba, pero con dibujitos. Is she getting up? Are they sleeping? Is she getting up? Are they sleeping? Preguntas abiertas. What's she doing? What are they doing? What's she doing? What are they doing? Okay, escuchen. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Entonces lo que más pronuncio es esto de acá. Y en esta parte lo que más pronuncio es esto de acá. ¿Lo notan? ¿Yes? Yo decía que sí cuando estaba en la universidad y me explicaron este tema, pero no lo notaba. Hasta después lo noté. Pero bueno, vamos a hacer aquí esto. Wait a minute. Okay, so here we have it. So this one will be rising or falling. Preguntas cerradas. ¿Cómo? Rising. What are they doing now? Falling. Falling.
What time is it? Point. Is it midnight? Rising. What color is his t-shirt? Falling. Are you from Thailand? Rising. A mí me dio la, la número 5, me dio error. On falling. It's rising. I'm sorry. It's rising. Sorry, sorry. Okay. Por eso les decía yo cuando lo expliqué la primera vez, que a veces ni siquiera es necesario escucharla, porque yo ya sé que si es una pregunta abierta, vamos, falling. Y si es una pregunta cerrada, vamos, rising. Sí. ¿Verdad? Fácil de entender. Super easy. Deben hacer como mis estudiantes de las 6 de la mañana. Que no me están escuchando y me dicen, teacher, ¿cómo dijo? Léame aquí, le digo. Y, les pregunto, léame aquí. Y me dicen, perdona, teacher, no entendí el ejercicio. Y yo, que me lea esto. Así de fácil. Pero no me están poniendo atención. Yo digo, guys, que me levanto a las 6 de la mañana a motivar gente cuando yo necesito que me motiven a las 6 de la mañana. Y me acuesto a las 10:30 de la noche dando mi última clase, motivando gente que viene cansada del trabajo cuando yo necesito que me motiven después de estar trabajando desde las 6 de la mañana. ¿Cómo? No, sorry. Así que me toca motivar cuando yo necesito que me motiven. Esta clase siento que es la que más, estoy como en el punto medio. Estoy despierta, pero no tengo sueño, right? Es like el punto medio. Bueno, ahora vamos a escucharlo porque sí quiero que también el oído aprenda a diferenciar este tema, ¿ok? So vamos a ir aquí. One. ¿Se escucha? Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Y yo aquí desde mi oficina de casa repitiendo. ¿Y ustedes ahí repitiendo también? O solo yo estaba repitiendo. Okay. Okay. Very good. Ahora vamos a escuchar y me dicen rising or falling. Okay. Primera. One. Are you wearing a coat? Rising. Rising. Cerradas. Rising. Two. What are you doing now? Falling. Okay. Falling. Three. What time is it? Falling. Four. Is it midnight? Rising. Five. What color is his t-shirt? Falling. Six. Are you from Thailand? Rising. Yo aquí bien tranquila, teacher, diga, viendo las respuestas en la plataforma. No. Bien. No, ok, I believe you, I believe in you. Ok, ahora les voy a dar un ejemplo, porque ya vi que so, vamos ahí. Y voy a escribir un par de preguntas yo acá. Sí, pero voy escribiendo o toma captura al final.
Vamos a ponerle mute porque si no se está escuchando ya lo de las notas al fondo. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? Yeah, 7 questions. Tomen captura. ¿Ya? Yes. Entonces ahora vamos a ir a practicar el rising y el falling. Okay, so okay. What's your name? Where are you from? Are you a doctor? Why are you here? Is she a nurse? Are they happy? Who is your teacher? Okay, esto es lo mío. Vamos a ver cómo lo practican ustedes. So let's go, let's